Fue todo un viaje en el tiempo. El pasado viernes 18 de marzo, Sanse organizó un gran mercado medieval con numerosos productos artesanales y comida típica de distintos puntos de España. También hubo atracciones para todos los públicos con el fin de dinamizar y disfrutar el casco histórico al máximo. Es un mercado medieval bastante amplio. Está toda esta parte de la plaza, luego también por detrás de la iglesia y la calle que baja. Hay como unas 70 paradas o así y de todo tipo de artesanía y todo tipo de productos. Con el tema de pandemia ha habido 2 años sin poder hacerlo, pero vamos, llevamos ya como 7 u 8 años realizándolo y siempre en este lugar, en la plaza maravillosa del Ayuntamiento. Grupos de música, actividades para los niños, para los mayores y como veréis también grupo de teatro. Bueno, un poco de mucha variedad para poder elegir. Vamos, familia, que ha llegado el extremeño al mercado medieval de Sanse. No pueden perderse nuestros productos. Vengan a probar, que es gratis. Actividades por doquier. Pasacalles musicales, acróbatas, bailes, sonidos folk o personajes fantásticos se dejaron notar el fin de semana en la Plaza de la Constitución y los aledaños, epicentro de este regreso tan particular al medievo desde el norte de Madrid. Y tenemos todo tipo de productos, de artesanía, de alimentación. La verdad es que tienen muchas cosas donde comprar y donde probar. Si lo tenemos en redes, en Facebook y en Instagram están. Y vais a ver en la página de mercados también, en la red, que estamos ahí anunciados con todo lo que hacemos habitualmente. Sin duda, los asistentes a este mercado vivieron muchos momentos inolvidables.